Le damos la bienvenida a nuestro noticiero a Concesel Granadino. Aquí le contamos los principales hechos del municipio, cuna del cooperativismo colombiano. Vamos con los titulares. Persisten problemas por grietas y hundimiento en punto crítico en Vía Granada Autopista. Con la ejecución de diferentes obras, Santa Ana continúa su renacer. Con la presentación de Gabriel Romero y la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Antioquia, se dio inicio a los Viernes Culturales en Granada. Con Marcha de la Luz, docentes exigen al Gobierno Nacional más recursos para la educación pública. Compartimos con ustedes los libros recomendados de la Biblioteca Pública Jesús María Yepes. Les contamos cómo viene trabajando la personería municipal en este 2017. Aquí comienza su noticiero local Acontecer Granadino. Les seguimos contando lo que a usted le interesa saber sobre nuestro municipio. Siguen reclamos de quienes transitan por la vía Granada Autopista. Nuevamente se presentan grietas y hundimientos en punto crítico cerca al Alto del Palmar. A menos de 20 días de haber realizado algunas obras de mitigación, el punto crítico en el kilómetro 0+700, cerca al Alto del Palmar, presenta nuevamente agrietamiento y hundimiento en varios tramos. Los transportadores reclaman una intervención definitiva a este problema, que constantemente afecta el tránsito de vehículos por la zona. La gobernación de Antioquia sí debe tener presente este punto para que le haga el debido mantenimiento que se necesita, porque Granada viene sufriendo mucho pues por la interrupción cada momento del tráfico. La verdad está en muy mal estado y en este momento que se ha arreciado tanto el invierno, se tiende otra vez a quedarse sin vía. Eso es muy duro, hermano, porque de todas maneras uno hay veces que transbordar acá, hermano, es muy duro para todos. Acá hay carros que sinceramente, hermano, hemos dicho aquí van a acabar, hermano. Entonces tiene que haya una solución rápido, hermano, porque es entre más días más hondo y los carros están acabando, hermano. ¿Cada cuánto está pasando eso por la vía? Pues yo hago 3 viajes al día, pues hay veces que toca transbordar, hermano, es muy duro. Por aquí yo toca transbordar bulticos y uno le toca muy duro, hermano. No, que nos colaboren, que es que nos tienen perjudicados. Es un punto muy crítico, llevamos muchos años con él así, nunca nos han colaborado con eso, solo hacen pañitos de agua. El sitio más crítico que tenemos aquí, tenemos una longitud de alrededor de 50 metros, de 50 metros de calzada, y donde vemos el hundimiento de la banca hacia el lado derecho. Este problema pues obviamente nos dificulta el tránsito de aquellos vehículos de tamaño tipo buses y volquetas sencillas. En este momento y a raíz de la comunicación que le hemos pedido a la Secretaría de Infraestructura de la Gobernación de Antioquia, en este momento está restringido el paso para vehículos mayores de 10 toneladas. Ya tiene conocimiento todas las empresas transportadoras por este sitio y esperamos pues que se cumpla, porque estando nosotros aquí presentes hemos visto atravesar vehículos ya de mayores de 10 toneladas, que pienso que estamos infringiendo pues la norma que nos ha determinado la Secretaría de Infraestructura. Esperamos nuevamente, reitero, que la Gobernación de Antioquia pues, nos,
nos brinde mucho el apoyo, porque ya recibimos un apoyo hace 15 días y fue un apoyo pues básico con una maquinaria en donde hicimos esfuerzos con entidades del orden local y del orden privado para reunir recursos como para hacerle un lleno aquí muy, muy primario, muy básico, pero que esto no es la solución definitiva. Esperamos que la gobernación nos ponga mucha atención y nos dé una pronta solución a este grave problema. A este clamor de los transportadores se sumó el artista Gabriel Romero, quien el pasado 9 de junio se presentó en Granada y se lamentó del mal estado de la vía de ingreso. Pidió al gobierno departamental que fije sus ojos en esta población. El lugar por donde la gente entra y sale, el visitante siempre se lleva una buena o mala impresión. ¿Sí me entiende? Entonces, esa carretera está así hace muchos años. Pedirle al gobierno que abra más los ojos hacia acá. Por ejemplo, adolecen de una buena carretera, es un tramito de unos cuantos kilómetros. Aquí necesitamos una intervención grande. Le hemos pedido muy encarecidamente a la gobernación de Antioquia que por favor, esto es una vía de categoría secundaria, que requerimos que nos tenga muy presente que esta vía influye mucho en el desarrollo de toda la región. Desde la administración municipal, se ha hecho un seguimiento continuo al punto crítico para realizar labores de mitigación temporales y evitar el cerramiento total de la vía. Hemos estado aquí haciéndole un mantenimiento pues, como mitigación del riesgo, porque ya hemos encontrado aquí accidentes, hemos tenido carros volteados aquí a este sector. Cuando el paso está muy difícil, hemos encontrado atascamiento también de vehículos y bloqueo de los pequeños. Entonces, todo esto ha hecho que la administración municipal y todo el gremio de los transportadores de las flotas Conorte, Flota Granada, Transoriente y también la comunidad que aquí pues de una manera muy solidaria con algunas personas que se ubican en este sector a tratar de llenar huecos para facilitar el paso de los vehículos, pues esto ha hecho que la vía no se cierre completamente. Por más de 10 años, pero sobre todo en las épocas de invierno, esta falla geológica ha venido afectando el flujo de vehículos no solo entre Granada y el Santuario, sino también hacia San Carlos y San Luis. Quienes conocen acerca del tema plantean la construcción de un puente o una vía alterna como las soluciones más viables. La alcaldía y la Confraternidad Carcelaria de Colombia mejoraron el Parque Juan 23 del corregimiento de Santana. También se mejoró un tramo de vía hasta el centro de salud. La comunidad de Santana, con el apoyo de diferentes entidades, continúan apostándole a la recuperación total del corregimiento. Y es un interés de parte de la administración y buscando pues el apoyo de otras entidades, así también como Confraternidad, la Gobernación. Tenemos varios proyectos también pues ya que van encaminados hacia apuntándole al desarrollo del corregimiento. Pero tenemos obviamente como todo proyecto pues tiene su época, tiene su proceso y nosotros estamos avanzando en ellos. En los últimos días, con la Administración Municipal y la Confraternidad Carcelaria de Colombia, se ha venido mejorando el Parque Juan 23, aledaño a la escuela. Además, se está pavimentando el tramo de vía que conecta el Centro de Salud con la Plaza Principal. El pasado lunes estuvimos allá con la Confraternidad Carcelaria de Colombia haciéndole la terminación al empalme de la pavimentación de la vía que comunica con el parque, con el puesto de salud. Esta es una obra que habíamos comenzado ya hacía aproximadamente 2 meses, pero básicamente es donde la Confraternidad Carcelaria, la Administración Municipal y la comunidad se ven comprometidos en el proyecto. Ha sido un gran interés de parte de la Confraternidad pues que haya una participación comunitaria
siempre que su misión es trabajar con estas comunidades que han sido sufridas por el fenómeno de la guerra. Los santaneños han estado vinculándose a las diferentes actividades, pues saben que su aporte es indispensable para que Santa Ana retome la senda del progreso. Personería Municipal realiza jornadas en el primer piso para que personas en condición de discapacidad puedan acceder más fácilmente a sus servicios. Personería Municipal viene promoviendo diversas acciones para garantizar a los granadinos un acceso eficaz a sus derechos. Desde la Personería Municipal se está trabajando desde la parte preventiva en vez de desde la parte sancionatoria, fortaleciendo pues los intereses de interés general. Aparte de ello, se está teniendo los días sábados desde el primer piso para garantizar el acceso a personas con discapacidad, a los servicios de la personería y a prestarles una asesoría integral en todos sus derechos fundamentales. Se atiende desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Además de su quehacer en derechos, la personería viene promoviendo una campaña para apoyar con alimentación y material didáctico a la Escuela de la Vereda San Esteban, que afronta una situación difícil para atender a los más de 60 estudiantes con que cuenta. Desde la Personería Municipal se está liderando pues como una recolecta para los niños de San Esteban, debido a que no tienen alimentación y tienen problemas tanto de aprendizaje como problemas sociales y familiares. Todas las personas que quieran aportar su granito de arena pueden llevar insumos como de alimentos o material didáctico a la Personería Municipal o si lo quiere hacer directamente a la Escuela de San Esteban. La Personería Municipal también se encarga de hacer gestión y vigilancia a la Administración Municipal y a las diferentes entidades públicas como la Empresa de Servicios Públicos de Granada y el Hospital Padre Clemente Giraldo. Gabriel Romero y la Orquesta Sinfónica de la ODEA dieron apertura a los viernes culturales que se realizarán una vez al mes en Granada. Colombia, tierra querida, grito de paz, de alegría. Cantemos, cantemos todos, grito de paz, de alegría. Vivemos, siempre vivemos a nuestra patria querida. Con la presentación del artista Gabriel Romero y la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Antioquia, dirigida por Fernando Pavón, que por varios años conformó el Combo de las Estrellas, se dio inicio el 9 de junio a los Viernes Culturales, actividad con la que la Administración Municipal, con el liderazgo de la Casa de la Cultura, busca generar espacios de integración para los granadinos y proyectar el talento local. Un aspecto muy positivo, como el inicio que le damos nuevamente a estas actividades culturales, los Viernes Culturales. Es espectacular la presentación que hizo la Banda Sinfónica de la Universidad de Antioquia y el maestro Gabriel Romero. A pesar del tiempo tan frío que nos hizo, hubo muy buena respuesta de la comunidad granadina. Este evento se hace precisamente para tener integración y lograr esa integración que pretendemos hacer, ¿cierto?, de toda la población, de la comunidad. Estamos lanzando los Viernes Culturales, ¿sí? En el primer semestre pues sí se apoyaron varias actividades, pero necesitábamos darle más fuerza a estos viernes y hoy fue, digamos, que esa inauguración, ¿sí? Aparte de eso, también es un regalo para el mismo municipio, es algo nuevo. Queremos apostarle que otra vez la Casa de la Cultura o la Cultura en Granada vuelva a ser importante. Tenemos muchos talentos granadinos que queremos mostrárselos a toda la comunidad, no solo de Granada, sino de todo Antioquia y de Colombia. De verdad, el público hermoso, la tarde hermosa, la música genial, la comunidad convocada, el padre, el alcalde, todos ustedes, los medios, contribuyendo a una nueva manera de ver toda la música. El artista contó detalles de cómo se gestó esta visita al municipio como un espacio para la cultura. La llegada a Granada fue una cuestión muy particular. Un día cualquiera, un domingo cualquiera de este año, vine a Granada con José Raúl a hacer una visita dominical, a saludar a sus familiares que están aquí todos, y tuve la oportunidad de conocer a Omar Gómez, el alcalde,
y pensando, uno siempre tiene que estar como en un plan creativo, uno ve la plaza, uno ve el ambiente y todo le huele a música, le huele a flores, le huele a gardenias, a cosas bonitas. Entonces, se me ocurrió en cualquier momento, le digo, hombre, ¿por qué en esta plaza no colocamos una buena tarima y hacemos algo bastante cultural? Ya que en las fiestas normales de todos los municipios, generalmente nunca se lleva este tipo de evento. Entonces nos pusimos de acuerdo y hacer algo fuera de las fiestas tradicionales. Y se dio el caso y escogimos la fecha, algún día después la pospusimos por X o Y razón, y se dio el 9 de junio y ya quedó en la historia, que ojalá el próximo 9 de junio, el año entrante, volvamos tal vez con otro espectáculo o ustedes vengan con otro espectáculo, pero que sea eminentemente cultural. Para mí llegar a Granada, tengo muchos amigos de Granada, fue hoy un gesto muy especial, muy humano, de que un municipio tan hermoso de estos como Antioquia se reivindique a través de los procesos de la cultura. Hoy fue un día de esos únicos para toda la comunidad de Granada, un día especial, porque sé que muchos no se imaginaban que tenían primero uno de los exponentes máximos de la música en Colombia, Gabriel Romero, y la institución más importante en Colombia de las bandas sinfónicas, la banda de la universidad, con una serie de personas muy, muy importantes que han reconocido el trabajo de nuestra música colombiana. De verdad, para mí, más que un honor, es un espacio en mi vida de venir. Yo creo que alguna vez vine con el Combo de las Estrellas a Granada y quería volver en este momento especial, y de verdad, mil gracias por esta invitación. Este importante evento cultural se hizo posible gracias a los aportes de la administración municipal y del granadino Raúl Giraldo, quien visita asiduamente el municipio y se ha mostrado muy interesado en que se cuente con esos espacios para la comunidad. Con el apoyo, saben, del doctor Raúl, con el apoyo de la alcaldía, nosotros normalmente para hacer un proyecto de esto se necesita una logística grande, el desplazamiento de la Sinfónica fuera de la ciudad de Medellín, pero hicimos toda la voluntad, es Gabriel Romero, un gestor impresionante, hace todas las voluntades para que llegásemos aquí a Granada. Yo acostumbrado desde años atrás, yo tengo una orquesta de 12, 14, 15, 18 músicos, pero estar uno acompañado por 60 músicos que lo respalden es una cosa impresionante. Eso tal vez no se puede explicar, hay que vivirlo, hay que sentirlo. En la tarima, uno expresando esas canciones que me han llevado por gran parte del mundo. Un saludo que todo primero a nuestra querida patria chica de Granada. Qué honor estar aquí, qué alegría. Queremos venir todos los días, está muy cerca de Medellín. No, con nuestra presencia suficiente. Fue un evento muy lindo. Gabriel Rumba Romero fue muy generoso de venir desde Miami a hacer esta presentación. Es algo cultural que la gente lo debe valorar y que este pueblo lindo de Granada se lo merece. Los viernes culturales están proyectados para realizarse una vez al mes, donde se contará con la presentación de artistas locales y se mostrarán los diferentes procesos culturales y artísticos del municipio. Recuerde visitar nuestra página www.desdegranada.com. Allí encontrarás estas y otras noticias. Thank you.
Porque todas las criaturas están conectadas, cada una debe ser valorada con afecto y admiración, y todos los seres nos necesitamos unos a otros. Cuidemos a los animales, hagamos un mundo mejor para todos. Soy Carlos Oquendo, medallista olímpico en Londres 2012. Soy Duván Ramírez, el ciclista profesional. Los invito el 20 de julio a participar en el noveno encuentro nacional de escuelas de ciclismo. Y quiero invitarlos este 20 de julio a que nos acompañen en el noveno encuentro nacional de escuelas de ciclismo. Así que muy pendientes a participar, muy atentos a todos. Chao, un abrazo. Allá nos vemos. Estás viendo Paus TV. Nuestro canal, nuestra cultura, nuestra identidad. Docentes granadinos recorrieron las calles del municipio llevando antorchas y velas, haciendo un nuevo llamado al gobierno a atender las necesidades de la educación. Este 15 de junio, los docentes granadinos recorrieron las calles del municipio llevando antorchas y velas, en las que denominaron Marcha de las Luces, haciendo un nuevo llamado al gobierno nacional a entender las necesidades por las que pasa actualmente la educación. Les queremos llevar el mensaje de que estamos por una lucha que va a marcar la historia de nuestro país, porque no solamente están en paro los maestros de Granada, sino todos los maestros de Colombia. Y convocamos a todos los que no han entrado a paro para que lo hagan, porque la lucha es para todos y lo que ganemos es para el beneficio de todos. Estamos reclamando una educación más digna. ¿En qué sentido? En que un estudiante cuando va a la escuela no tiene por qué estar dándose unas 2 o 3 horas de camino, llegar al colegio con hambre o permanecer una larga jornada en la institución y no se le pueda garantizar un refrigerio o un almuerzo. Estamos conscientes y somos conscientes de que estamos por la lucha de la educación pública. No queremos que privaticen la educación y tampoco queremos que se siga violentando los derechos de los niños y las niñas y los jóvenes, los cuales estamos preparando para un futuro, para que manejen este país y lo hagan de la mejor manera. Al término del recorrido se reunieron en el atrio del templo parroquial, donde explicaron a estudiantes y comunidad los motivos del paro nacional y la estrategia para recuperar el tiempo de labores académicas. Realmente los estudiantes y padres de familia se encuentran muy preocupados porque el comentario en general es que el año se va a perder, que cómo se va a recuperar el tiempo, todas las situaciones. Pero más sin embargo, ellos saben que apoyan y están con los profesores porque sabemos que esa lucha que estamos haciendo no lo estamos haciendo solamente por los profes, lo estamos haciendo por toda la comunidad educativa, estudiantes y padres de familia. A los niños no se preocupen, vamos a recuperar ese tiempo, vamos a preparar las actividades que en el currículo están y vamos a darle los temas y todo lo que ustedes deben y merecen recibir de nuestra parte. De momento no se ha llegado a ningún acuerdo entre docentes y gobierno nacional, por lo que siguen las acciones de los maestros para reclamar una intervención que consideran necesaria. El gobierno nacional parece ser que hasta en el momento ya está empezando a dar visos de que quiere negociar, pero todavía no se tienen acuerdos claros. Se tienen puntos que de pronto se han acordado, pero no se tiene todo muy claro. Alrededor de 70 maestros de la zona urbana y rural de Granada vienen participando de las diferentes actividades programadas en medio del paro que completa más de 35 días.
traemos para todos ustedes los libros recomendados de la Biblioteca Pública Jesús María Yepes, una posibilidad para culturizarnos y aprender. Buenos días, amables televidentes. Una vez más, desde la Casa de la Cultura y la Biblioteca Jesús María Yepes, para mostrarles algunos libros interesantes que usted puede encontrar en la biblioteca, disfrutar y leer. El día de hoy lo vamos a dedicar al tema de las crónicas. Hay un libro de crónicas muy importante, de antología de grandes crónicas colombianas, de Daniel Samper Pizano. Usted sabe que es uno de los grandes cronistas del periodismo colombiano. Y tenemos Crónicas y Reportajes, una antología de crónicas y reportajes también de Antonio Morales Rivera, un periodista muy famoso en la ciudad de Bogotá. Tenemos también las crónicas de Julio Vives Guerra y este libro de Germán y Gabriel Arciniegas, que también habla de las crónicas. Muy importantes estos libros sobre crónicas. Y tenemos también entonces de aquí, de Gabriel García Márquez, Noticia de un secuestro, un libro muy vigente, muy bien editado, que hace parte, digamos, del tema periodístico que Gabriel García Márquez hizo. Y tenemos entonces otros libros muy importantes. El libro que vamos a recomendar y que pueden leer ustedes de los escritores granadinos, tenemos hoy para ustedes el libro del padre Juan Francisco Hoyo Sosa, que cuando fue párroco de El Jordán, hizo una especie de crónica histórica sobre el corregimiento. Se llama Ayer Canoas, Hoy El Jordán. Ustedes bien saben que Canoas era lo que antiguamente lo que hoy se llama el corregimiento del Jordán, antiguamente se llamaba Canoas, y era uno de los pasos obligados que la gente del oriente tenía para llegar hacia el Magdalena Medio y por ende subir hacia Bogotá. Tenemos entonces otro libro muy importante que debemos leer para hablar un poco de la historia regional. Este libro que se llama Síntesis Cordobesa, de importancia para nosotros, porque es escrito por el presbítero Damián Ramírez Gómez, de la Academia Antioqueña de Historia, y nos habla, digamos, de la muerte, de la vida y muerte de José María Córdoba, que murió aquí en el santuario, y aquí tenemos, digamos, una referencia histórica sobre el paso de las tropas de Olerí por el municipio de Granada. Entonces es muy importante que ustedes lo utilicen para leer, para mirar y para reconocer esa historia. Y en el campo de la literatura de avanzada, tenemos de Leonardo Boff un libro que se llama El águila y la gallina, una metáfora de la condición humana. Ustedes bien saben que el padre Leonardo Boff es uno de los grandes escritores de la teología de la liberación y que nos enseña cómo vivir el cristianismo en este siglo XXI. Y por último tenemos otra vez el libro de Granada, Memorias de Guerra, Resistencia y Reconstrucción, que lo estamos recomendando para que usted se dé cuenta de todo lo que nos pasó y para que no lo volvamos a repetir. Muchas gracias. El granadino Hugo de Jesús Tamayo Gómez lanzó en Granada este 10 de junio su quinto libro, llamado Dos Velorios, un trabajo literario que relata la historia de dos familias sancarlitanas que sufrieron la desaparición forzada. Acá lo más es esa dignificación de esos seres, papá, mamá, abuelos,
hermanos que quedan esperando, quedan a la expectativa que sí, encontrar unos restos que demoraron, la una niña demoró 9 años y pico y la otra casi 12 años. O sea que es ese, a pesar de que el Salón Nunca Más hace una radiografía de la violencia de Granada, del Oriente Antioqueño, de Colombia, o sea, es una muestra lo que fue la violencia. Este muestra otra faceta, este muestra ese angustia, ese desconsuelo de una madre todos los días, por decirlo así, desde el día que se les apareció el hijo, en la puerta espera a saber que se para a mirar, que le echó la última bendición ese día y casi 12 años y todavía sin aparecer. Eso es muy angustioso. Esa señora, como todos los hermanos, como el papá, me contaron la historia. Entonces ahí está narrada con la voz de ellos ese episodio, eso que ellos vivieron esos casi 12 años. Hugo resaltó la importancia de hablar de estos temas, no solo para conocer la historia y aportar a que dichos hechos no se repitan, sino también para dignificar a las víctimas. Realmente aquí estamos hablando es de dignificar, es de lo individual yendo a lo colectivo. Lo individual es que estoy entrevistando una mamá, un papá, 8 hermanos de una familia, una señora de otra familia, unas niñas, porque de cada una de las 2 desapariciones quedaron una niña de 5 años y otra de 6. Entonces, es esos seres que están ahí sin que nadie los escuche, porque es que son gente del común. Es la hija de un maestro y la otra, la hija de una muchacha que estaba estudiando también para la educación superior. Entonces, estamos dignificando esos seres que están esperando los restos, porque no esperan más. Ya sabían que a los 12 años no van a encontrar a alguien vivo. También envío una invitación a todos los jóvenes para que se motiven por la lectura. Este es un gran mensaje, sobre todo pues de mi parte, que yo no leí. Yo empecé a leer después de los 50 años. Yo cuando cumplí 52 años empecé apenas a leer como en forma. Yo me había leído 2 libros, escasamente, creo que a los 50 años. Pero cuando empiezo a capacitarme y veo que primero hay que leer para escribir bien, entonces el mensaje es que es desde ya, desde niño. El mensaje es desde la familia, que desde la niñez, en mi casa no hubo sino la Biblia, el diccionario La Luz, no más. A mí nunca me dijeron lea. ¿Qué tal, por ejemplo, uno que hubiera leído desde niño? Ahora yo empecé a leer a los 50 años, tampoco es tarde. Pues sí, yo llamo a la niñez y a las familias, que a los niños los pongan a leer, que esté segura que vamos a estar más entretenidos, vamos a tener otras mentes rondando por ahí, andando el mundo. Lo que el banco se llevó, sin pelos en la lengua, son otros de los libros del escritor granadino. Hemos llegado al final. Lo invitamos a disfrutar de la programación de nuestro canal local, Voz TV. Los esperamos en una próxima emisión. Hasta entonces. Soy Camilo Andrés Martínez López, director deportivo de la Escuela de Ciclismo de Granada. Mi nombre es Miguel Ángel Hoyos Castro, hago parte del equipo Orgullo Paisa en la categoría prejuvenil. Mi nombre es Leonardo Giraldo Giraldo, soy integrante del Club Orgullo Paisa. Quiero invitarlos los días 19 y 20 de julio al 9º Encuentro Nacional de Escuelas de Ciclismo de Granada, el cual vamos a hacer el 19 una contrarreloj
y el 20 un circuito. Espero que lo disfruten, lo gocen. Aquí los esperamos. Porque todas las criaturas están conectadas, cada una debe ser valorada con afecto y admiración, y todos los seres nos necesitamos unos a otros. Cuidemos a los animales, hagamos un mundo mejor para todos. Arrancar las plantas y tirar la basura al piso daña mucho nuestro parque. Todos debemos recrear nuestro parque. Yo cuido mi 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 parque. ¡Nosotros cuidamos!